Good evening. How are you, everybody? Hi, Pedro. Hi, Katia. Night, teacher. Good night, Hi, teacher. Carolina. Good evening. How are you? Good evening. How was your day today? Was it busy? Was it boring? Was it exciting? It's hot tea because it's the clima. The What's weather the weather is hot, very, very hot. was very, very hot, but tonight, tonight was there was a little storm. Estaba como pringando como a las 7 de la noche. No sé si llovió por la casa de ustedes. Right now, it's a start to raining. So right now it's raining. So I hope it gets better. Bueno, miren. Buenas noches a todos. Gracias que están siempre puntualitos. Siempre me ganan antes de conectarse. No sé, háganme un favor. Dice que está grabando la reunión. ¿Alguien me ayuda a confirmar? Sí. Sí, gracias. Muy amable. Gracias. Thank you. Bueno, antes de que comencemos, quisiera preguntarles cómo vamos con la plataforma. Le voy a preguntar en el orden en el que estamos conectados a ver cómo vamos con la plataforma. Lo que tenemos que tener terminados es la sección 1, la sección 2, la sección 3. Y en la sección 3, haber terminado el examen, que es en lo que nos centramos el jueves y el miércoles pasado. Alexander, ¿cómo va con su plataforma? Quizás tiene problemas de micrófono. Ya voy a volver con Alexander. Delmis, ¿cómo va con su plataforma? También tiene problemas de micrófono. Diego, ¿cómo va con su plataforma? Yes, al día. Ya está la 1, la 2 y la 3. Yes. Thank you. Alexander, ya no sé si ya solventó lo del micrófono. No, vaya. Hagámosle la espera. Gerson, cuéntenos cómo va con su plataforma. Voy al día. Excelente, listos para la 4 entonces. Exacto. Juan, ¿cómo va con su plataforma? Very good, teacher. I finished the lesson 1, 2, and 3. Excelente, ¿y el examen? Finish. Excelente, thank you, Juan. Katia y Beth, ¿cómo está con su plataforma? Mateo. Hi, Mateo. Y te hablan de Hola, Mateo. Ay, no. Bueno, Katia quizás tiene problemas con el micrófono. Mario Arnulfo, ¿cómo va con su plataforma? ¿Ya sección 1, 2 y 3 o hay algo pendiente? excelente, excelente. Teacher. Teacher is Katia calling, speaking. Katia, adelante. I think that is very well because I'm working in the four unit right now. Ah, okay, excelente. Thank you, Katia. Excelente. Misael, ¿cómo va con su plataforma? Up to date, teacher. Excelente, thank you. Verónica Yamilet, ¿cómo va con su plataforma? Al día, teacher. Excelente, gracias. Saraí, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo va? Ya finalicé toda. Ay, vaya. Toda hasta las 5.
No, todavía me falta las 5. Ah, vaya, vaya. Gracias. Ronald, ¿su plataforma cómo va? Bueno, quizás también tienen problemas de micrófono o están todavía en el trabajo. ¿Alguien que no le funcionó el micrófono en su momento o que se está incorporando que nos quiera contar si ha tenido algún retraso en su plataforma por algún problema técnico o porque necesita apoyo por alguna cuestión de inglés? Dígame, por favor, y con mucho gusto le apoyamos. Hello, good morning, teacher. Hola, Alexandra. How are you? Good evening, how are you? And thank you. ¿Cómo va con su plataforma? Okay, vamos bien, voy por la cuarta sesión. Vaya, excelente, gracias. Bueno, entonces, de lo que ustedes me han comentado, todos estamos al día. Miren, ahorita el objetivo de estarles preguntando, pues no es para ninguna otra razón, sino que el último día de este curso se cierra la plataforma. Entonces, una vez la plataforma se cierra, ya no van a poder ingresar para hacer actividades que puedan tener pendientes o en alguna que hayan tenido algún problema. Entonces, para que no pierdan todo el esfuerzo que han estado haciendo en las noches, de estar trabajando, por eso es que les consultaba por si, pues, si les surge algún problema técnico o algún tema de inglés que no les permite completar ciertos ejercicios, escríbanos y con mucho gusto les apoyamos. Así no andan preocupados en los últimos días del módulo, y así pues no pierden su diploma de este módulo. Esa era la razón de la pregunta. Miren, en la clase de ahora vamos a comenzar una nueva sección. So here you see the agenda for tonight. We had just a little reminder for completing the sections number one, number two, and number three. And we're going to start a new section, which is the section number four. Some of you have already started that section, so that's very, very great. You can move forward. You can complete the section number five as well if you would like to. And tonight we're going to study a new content. We're going to study vocabulary related to the food pyramid. En este caso, vamos a empezar una nueva sección y vamos a aprender un nuevo vocabulario específicamente relacionado con la comida. La comida que nosotros ingerimos y la que nosotros cocinamos. Entonces, vamos a aprender ciertos nombres de comida general que nos pueden servir cuando estemos hablando con alguna persona, que querramos contarle qué es lo que comemos, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que cocinamos. Y también vamos a aprender a utilizar ciertos verbos para explicar acciones que hacemos, que cómo preparamos una comida, que la freímos, la hervimos, cortamos, untamos. Todas esas acciones vamos a aprender cómo se pronuncian esos verbos para poder expresar ideas más completas cuando estemos creando una oración. Entonces, la lógica de esto es, por ejemplo, ustedes aprendieron que hay pronombres y que hay verbos y que utilizando los auxiliares do o does podemos crear oraciones afirmativas. I brush my teeth, I drive my car, pero aparte de estos verbos generales, podemos utilizar verbos específicos para cuestiones relacionadas con alimentación o con cocina. Entonces, en eso nos vamos a centrar ahora en la noche. Por ejemplo, para no decir I dance, sino que I cook y armar oraciones específicas de su día a día. Entonces, en eso nos vamos a centrar ahora. En este caso, lo primero que ustedes van a encontrar en la sección 4 de su plataforma es esta imagen, que se refiere a las comidas que están en los diferentes grupos alimenticios. En este caso, en cuanto a los grupos alimenticios, ustedes ven que acá están seccionados
por ejemplo, grasas, azúcares, carnes y proteínas, los derivados de la leche, frutas, vegetales y los granos. Entonces, no recuerdo que alguien me haya comentado que por acá tenemos a alguien que se dedica a la sección de, por ejemplo, nutricionista, pero aunque esa no sea nuestra profesión, es importante que sepamos cómo se dicen estas palabras porque pues con base en esto nos alimentamos o como conocimiento general. Entonces, primero vamos a ver la pronunciación de las palabras, la traducción y luego lo vamos a unir con un verbo para poder crear oraciones. Entonces, en primer lugar, en la sección rosada tenemos las grasas y los azúcares, que serían fat, oil, sugar. Si gustan, me ayudan repitiendo la pronunciación para que vayamos practicando. Fat. Fat. Oil. Fat. Sugar. Fat, oil, sugar. Thank you. So here we have, aquí les voy a decir la traducción y luego vamos practicando la pronunciación. En este caso tenemos el aceite. Es como el aceite orisol, el aceite mazola, el que nosotros utilizamos. Entonces sería oil. Oil. Excelente, excelente. Luego tenemos acá la mantequilla. La mantequilla es butter. Butter. Ustedes han escuchado un grupo asiático, pues famoso desde hace como unos 2 años que se llama BTS. Yes. Vaya. Entonces, ellos tienen una canción que me acuerda de esta, con esta palabra que es butter. La voy a buscar y se las voy a mandar en el grupo de WhatsApp porque siempre que la veo me acuerdo de ese grupo. Entonces, pronunciemos esta palabra. Butter. 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 Gracias. Acá tenemos estos que son como las papas, por ejemplo, las papitas Lay's o las de alguna otra marca que exista, es potato chips. Potato chips. Potato chips. Practiquemos la S que está al final. Potato chips. Potato chips. Potato chips. Excelente. Y luego tenemos los dulces. Los dulces, por ejemplo, como los caramelos. Entonces, esos dulces que vienen como los que caen de una piñata, sería candy. 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 Ahora, si queremos hacer referencia a chocolate, como la barrita de chocolate Hershey o alguna otra que nosotros pues veamos, sería chocolate. Es un poquito, hay unas letras en el medio que no las pronunciamos mucho. Tendría que ser chocolate. 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 Correcto. Chocolate. Excelente. Chocolate. Y saben que en español se escribe, en inglés se escribe igual, chocolate. Solamente sería la diferencia en la pronunciación. Entonces, acá tenemos esta otra que sería crema, como un derivado de leche, pero crema para cocinar o la crema que le ponemos a los frijoles, por ejemplo, sería cream. Cream. Correcto. Entonces, hagamos una pronunciación general de todo este paquetito. Oil. Oil. Butter. Butter. Potato chips. Potato chips. Candy. Candy. Chocolate. Chocolate. Cream. Cream. Thank you. Now we can move forward to this yellow section, meat and other protein. Esta es carnes y proteínas en general. Entonces, carne es meat. 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 Luego, proteína sería protein. 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 Ahora, la proteína podría ser, por ejemplo, aquí nos dan un ejemplo, los huevos,
semillas, carne de res, de pescado, de pollo y los frijoles. Ay, vea lo que usted tiene. Perdón, perdón, perdón. No se preocupe. Entonces, en este caso sería, es bien curioso, fíjense, porque la palabra carne, le decíamos, es meat. Pero si queremos hacer referencia a la carne de pescado o a la carne de pollo, no vamos a decir meat of fish o meat of chicken, sino que de una sola vez decimos fish, chicken. Entonces tengamos presente de que la palabra carne es meat. Pero si queremos hacer referencia a carne de pollo, de una vez decimos chicken. O si queremos hacer referencia a carne de pescado, de una vez decimos fish. Digamos que meat es como una forma general de decir carnes. Correcto, es correcto. No vi el nombre, pero fue Diego, ¿verdad? Sí. Sí, correcto, Diego. En este caso, meat es si usted quisiera hacer referencia en general a carne. Ahora, practiquemos la pronunciación. Huevos, acuérdense que aquí está en plural. Si fuese singular, le quitamos la S. Entonces, es eggs. Excelente. Luego, pescado, fish. Es bastante la I. Fish. Frijoles, beans. Beans. Pollo, chicken. Chicken. Eso es el más fácil, ¿verdad? Ya desde chiquito creo que le hemos escuchado chicken. Luego, semillas sería nuts. Nuts. Y esta que sería en referencia a carne de res, por ejemplo, beef. Beef. Thank you. Now, moving forward to the next section, we have dairy. Dairy y es los derivados de la leche con la que construimos otro tipo de alimentos. La leche, el yogur, el queso. Entonces, cuando nosotros queremos decir que no comemos leche o derivados de la leche, no decimos milk food, por ejemplo, por decirles algo, sino que decimos dairy. Por ejemplo, a ustedes les ofrecen pizza y la pizza trae queso, ¿verdad? Entonces le dice usted, no, thank you, I don't eat pizza, I don't eat dairy. Entonces ahí usted engloba, no, yo no como derivados de la leche o yo soy intolerante a la lactosa, por decirles un ejemplo. Entonces tengamos en cuenta esta palabrita porque es bien común utilizarlo. La pronunciación es dairy. Dairy, como Dairy Queen. ¿Cómo qué, perdón? Como Dairy Queen. Parecido, correcto. Entonces ya luego con los productos sería en este caso leche, que es la que se toma, por ejemplo, milk. Milk. Cheese. ¿Queso? Cheese. Y yogurt. Yogurt. Ahí cambia un poquito porque en español sería como al final, yogurt decimos. Entonces en inglés sería la, como el acento más en la primera parte. Yogurt. Yogurt. Ahora movámonos a esta sección que es la sección de las frutas. En las frutas aquí no están todas. Tenemos como las más comunes. La palabra fruta, fruit. Naranjas, oranges. Oranges. Guineos, bananas. Bananas. Manzanas, apples. Apples. Fresas, strawberries. Strawberries. Repeat, please. Sí, lo voy a pronunciar más despacio. Miren, no es necesario que ustedes pronuncien rápido. Lo importante es que pronuncien toda la palabra, pero no necesariamente rápido. Sería
Strawberries. 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 Correcto. Strawberries. Luego, mangos. 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 Thank you. Now, with the next section, we have the vegetables. Tenemos los vegetales. Vegetables. Excelente. Excelente. Ahora, aquí, al igual que en las frutas, no tenemos todos los vegetales que conocemos, pero tenemos los más comunes. Sería las papas, o como ustedes le digan, patatas o papas. Potatoes. 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 Tomates. Tomatoes. 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 Zanahorias. Carrots. Carrots. Lechuga. Aquí creo que hay la colochita, es la lechuga romana, ¿verdad? Y hay otra lechuga, pero independientemente, la palabra lechuga sería lettuce. 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 Y el brócoli. Brócoli. Lo que cambiaría en brócoli en español sería la escritura, porque miren, hay dos C. Pero la pronunciación sería casi, casi igual que en español. Entonces, un recuento de nuevo en vegetales. Potatoes. Potatoes. Tomatoes. Tomatoes. Lettuce. Lettuce. Carrots. Carrots. Broccoli. Broccoli. Thank you. Now, finishing, we have the grains. Grains. Los granos. Grains. 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 Excuse me, I have a question. The beans, no, is grains too. Yes, they are. Sí lo son, pero lo que pasa es que a nivel nutritivo o a nivel desde un punto de vista de un nutricionista es que lo seleccionan como proteínas, porque no todos los granos constituyen proteína. Entonces, por eso es que lo colocan en este otro segmento, pero en efecto son granos. Ok, thanks, teacher. Thank you for your question. Entonces, en este caso tenemos en el ejemplo de los granos. Estaba viendo que Delmis escribió que está trabajando. Ay, no, le está tocando bien pesado. Bueno, Delmis, pero aquí les, acá queda la grabación por si luego la puede revisar o si le podemos apoyar en algo. Entonces, con los granos tenemos, por ejemplo, el pan. Este esas puede ser pan de caja. Creo que quedó para mantener organizado el producto único de tu hogar. Puede ser pan de caja. Los puede proyectos ser propios, a medida y tamaño que quieras de los muebles en madera. Piezas flotantes de madera. Ideas sencillas. Gracias, thank you. Entonces, este pan puede ser pan de caja, puede ser pan francés, pero pan es bread. 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 Luego, cereal puede ser el cornflakes, el choco crispy, el pica piedra, pero cereal sería cereal. 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 Fíjense que se escribe parecido con español, cereal, la verdad, pero la diferencia está en la pronunciación. Cereal. Cereal. Luego, tenemos estos que son como, como unas tostaditas, digamos, como unas bases que uno puede comer. Nosotros quizás en el país no las acostumbramos a comer, pero es bueno saberlo, que se llaman crackers. 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 Como con, la primera es una A, crackers. 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 Luego tenemos el arroz. Rice. Y luego tenemos la pasta, los nuditos, las conchitas, los macarrones, sería pasta. Pasta. Y luego tenemos estos que se parecen bastante a los macarrones, que serían noodles. Noodles. Noodles.
Noodles. Correcto. Bien, entonces, esto sería los alimentos en general, como los más comunes, pero no serían todos los que existen. Ahora, vamos a practicar o a conocer verbos. Verbos específicos para aspectos de cocina. Yo como, yo preparo, yo pico, yo rayo la comida. A esos nos vamos a referir acá. Por eso les decía, acá tenemos un listado de verbos en general, de acciones. Pero acá ya tenemos verbos específicos relacionados con este tema. Entonces, les voy a comentar como la traducción y luego vamos a ver la pronunciación. Y ya después de esto, ya vamos a comenzar a armar oraciones. Entonces, miren, acá sería, este primero es cuando yo estoy rayando. Por ejemplo, que yo rayo queso en un rallador o estoy rallando alguna comida en un rallador. Aquí, este segundo es cuando yo estoy, por ejemplo, asando. Cuando yo estoy haciendo un asado, estoy asando una tortita de carne, por ejemplo. Parrillada. Eso, gracias. Luego, este tercero es cuando yo estoy haciendo una comida que tiene como capitas. Esa capa la estoy poniendo, la estoy quitando. Entonces, a ese alimento como con capas, a eso se refiere este verbo. Luego, esto se refiere, por ejemplo, cuando estoy exprimiendo, por ejemplo, algo y lo estoy virtiendo en un contenedor. Este siguiente es cuando yo estoy sofriendo alguna comida en la cacerola. Esto es cuando estoy sirviendo una porción. Este es cuando yo estoy batiendo un huevo, por ejemplo. Esto es cuando yo estoy sirviendo líquido en un contenedor. Acá es cuando yo estoy, por ejemplo, esas comidas que yo tengo que apretujar algo en cuanto a la preparación de los alimentos. Este siguiente es cuando está hirviendo. Este se refiere a cuando yo estoy partiendo una porción de, puede ser una porción de pan, una porción de pizza, una porción de pastel. Este siguiente es cuando yo estoy untando, cuando yo estoy agregando en una tortilla, en un pan, le estoy agregando algo, lo estoy untando. Este siguiente es cuando yo estoy, por ejemplo, agarrando una porción con la cuchara, entonces, de la cacerola, de la comida que está ahí. El siguiente es cuando yo estoy dando un bocado y estoy probando el alimento que preparé o que me sirvieron. Luego, este que está aquí abajo, no sé si se mira el puntero donde lo tengo, pero este que está aquí abajo es cuando yo estoy, por ejemplo, preparando como una, como masa para la preparación de la comida. Este se parece mucho a este, miren, que es cuando está hirviendo la comida como parte de la cocción. Esto es cuando estoy licuando. Esto es cuando estoy horneando en estos hornitos que son chiquitos, que están, se ponen como en una mesita. Esto es cuando yo estoy agregando sal o algún condimento, cubito, de esos cubitos Maggi, cualquier de ese tipo de granos. Esto es cuando yo estoy horneando, pero en un horno ya más elaborado, de esos que vienen en las cocinas o ese otro tipo de hornos profesionales. Esto es cuando yo estoy cortando. Por ejemplo, yo estoy haciendo chimol y estoy cortando la cebolla, estoy picando el cilantro. Este siguiente es cuando yo estoy, por ejemplo, haciendo divisiones en la comida para dejar una porción que es diferente a este slice, porque slice es cuando yo estoy haciendo una porción propiamente para servirla. Pero en esta es cuando yo le estoy dando forma y estoy separando algo que me sobre para lo que estoy preparando. Este siguiente es cuando yo estoy, por ejemplo, cuando usted tiene nachos y tiene alguna preparación y usted hace esto en los nachos. A eso se refiere. Hacer.
Y por último, este es cuando yo frío, cuando yo sofrío en aceite en alguna cacerola la comida. Esa sería la traducción. Ahora vamos a la pronunciación. Aquí sí me ayudan todos, por favor. El primero sería melt. 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 Thank you. The next one melt. Is level. 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 Layer. Layer. Grill. Grill. Grate. Grate. Pinch. Pinch. Pour. Scramble. Scramble. Serve. Serve. Taste. Tear. Tear. Es con una, como con una S al inicio. Steer. Steer. Spread. Spread. Una vez más este. Spread. 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 Slice. Slice. Otra vez. Slice. Slice. Simmer. Simmer. Add. Add. Bake. Bake. Blend. 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 Boil. 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 Bread. 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 Fry. 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 Deep. Deep. Cut. Cut. Shop. 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 Broil. 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 Correcto. Vale, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar unos 2 minutos para que cada uno individual elabore, por ejemplo, 1, 2, 3 oraciones, así como aprendíamos en las semanas pasadas. En las semanas pasadas lo que aprendíamos era, tenemos un pronombre, ubiquemos un verbo, ¿dónde están? Acá. Ubiquemos un verbo, ya sea una oración afirmativa, negativa, en pregunta. Por ejemplo, I jump, I don't clean, do you clean? Por ejemplo, entonces, esas son 3 formas que ya aprendimos cómo se elaboran las oraciones. Afirmativa, negativa, pregunta. Si estamos hablando en tercera persona, por ejemplo, si queremos decir, mi hermana hace esto, mi papá no hace esto, entonces acordémonos de la conjugación de los verbos. ¿Por qué? Porque estos verbos que acabamos de aprender también se les aplica esta regla. Es decir, que si estamos hablando de tercera persona con estos verbos, tenemos que analizar termina en X, termina en O, termina en Y, para saber qué cambio le voy a hacer. Por ejemplo, si tenemos el verbo este fry y queremos decir algo respecto de ella o él con el verbo fry, tenemos, ya sabemos, termina en Y. ¿Lleva una vocal antes? No. Entonces, ¿qué hago? Le cambio la Y por la I, la E y la S. Entonces, todas esas reglas tenemos que ponerlas en práctica ahorita. Armemos oraciones, por ejemplo. I eat pupusas for breakfast. I don't like fish. O si, por ejemplo, my sister likes candies. Okay. Por mencionarles un ejemplo, pero ustedes utilícenlo de acuerdo con su día a día. Lo que ustedes les sea algo familiar que ustedes hagan en el día a día. ¿Por qué? Porque sería lo más común que ustedes quisieran expresarle en inglés a otra persona. Entonces, vamos a tener un par de minutitos. Si tienen alguna pregunta, yo estoy pendiente para ayudar. Creo que hay un micrófono encendido. Si me ayudan, por favor, apáguenlo. Gracias. ¿Hay alguna pregunta del ejercicio? No, vale. Por aquí voy a estar cambiando las imágenes para que puedan ver los verbos y las palabras.
aquí estoy cambiando entre las imágenes de la familia, los verbos y los pronombres. ¿Cómo van? Sí, ¿quién me habla? Disculpe. Yo, Alexandra. Ah, sí, dígame. La palabra hervir, o no sé si ahí me perdí, porque hervir, a veces hervimos algo, ya sea, vegetales o lo que sea, sería boil. Sí, boil. Boil. Sí. Ok, thank you. You're welcome. ¿Ya tenemos las oraciones o necesitan un minutito o dos más? Quizás uno o dos más. Bye. Gracias. You're welcome. Quizás para mientras terminan, le amplío un poquito más, Alexandra. De lo que usted estaba preguntando, mientras los demás terminan, le voy a ampliar un poquito la explicación. Por ejemplo, usted estaba preguntando con lo de hervir. Entonces, la diferencia, porque simmer y boil dijimos que se parecían. Si usted quiere hacer referencia a que algo está hirviendo, pero eso que es burbuja, es boil. Simmer es cuando están, por ejemplo, el agua está caliente, pero está empezando a sacar como burbujitas chiquitas, como cuando usted está calentando agua para bañarse, por ejemplo. Okay. Entonces, ese es simmer. Pero si usted quiere decir que está hirviendo, que sería como cuando la sopa está hirviendo, es boil. Okay. O está hirviendo huevos duros, por ejemplo. Esa es la idea que tenía. Ah, y no sé si se lo pronuncio y usted me corrige. Sí. My brother like to boil eggs. Vale, excelente. Tengo dos sugerencias pequeñas. Como está hablando de su hermano, quizás yo no escuché bien por mi audio. Likes. Ah, ¿verdad? Vale, entonces yo creo que fue mi audio. Entonces, cabales, my brother likes to boil. Y la felicito porque ahí no me unió dos verbos principales, me los separó con to. My brother likes to boil. Está súper bien. Y en cuanto a la pronunciación es, cabal, boil. Boil. Uh-huh. Ok, thanks. Gracias.
Bueno, comencemos. Vamos a comenzar con el orden. Ay, Katia había levantado la mano, disculpe. Sí, Katia, ¿qué nos iba a comentar o a preguntar? No, teacher, era para ver lo de las oraciones nada más, pero si va a hacerlo en el orden que, de los que aparecemos, ok, está bien. Sí, comencemos con usted si gusta, que había levantado la manita. Ok, when I cook the eggs, something I forget at salt. Excelente. O sea que se le olvida ponerle sal. Of course, sometimes. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra que nos quiera compartir? Esa estaba muy bien estructurada. I love baked apple pie. Pie. Ahí se, está bien, solo les sugiero algo. Así como, por ejemplo, Alexandra, lo que hablábamos, no podemos tener en una oración dos verbos principales que me denoten acción juntos a la par sin hacerles una separación. Por ejemplo, ahí usted nos está expresando dos verbos principales, I like y el otro verbo. Entonces, sepáreme los dos diciendo I like to y ya dígame el otro, por ejemplo. ¿Por qué se hace esto? Porque no podríamos tener dos verbos que denoten acción, que sean los principales en la oración, a la par o unidos uno a continuación del otro. Tendríamos que separarlos el segundo con este prefijo. Le voy a escribir cómo sería la escritura. To y luego el verbo. Por ejemplo, si fuera eat, to drink, por ejemplo. Entonces, eso sería lo único. De ahí todo lo demás estaba muy bien estructurado. Ok, teacher. The correct is, I love to bake apple pie. Correcto. Excelente. Gracias. Alexander, cuéntenos de sus oraciones, por favor. Ok. My mother fried a fish for dinner, but I don't like the fish. No le gusta el pescado. Oh my God. Me gusta poco. Ah, sí le gusta. Poquito, no mucho. Ah, vaya. Vaya, mire, las oraciones estaban súper bien estructuradas. Lo felicito. ¿Hay alguna otra que quisiera compartirnos? De momento he sacado su esa ya. Voy a ver si hago otra, permítanme. Va, excelente. Voy a ir con alguna, con una compañera y luego vuelvo con usted. Las dos que hizo estaban excelentes, Alexander. Gracias. Alexandra, cuéntenos aparte de la que nos contó si tiene alguna otra. Ok. Tengo, no sé si estaría por lo mismo. ¿Cómo sería en este caso? My son likes to fry chicken. ¿Cuál es la última palabra? Chicken. ¿Pollo? Sí, yes. Solo practiquemos, está estructurada bien. Okay. Solamente practiquemos la pronunciación de la última palabra, chicken. Chicken. Correcto, pero la oración está bien estructurada. Ah, ok, siempre lo divido por el artículo, ¿verdad? En este caso lo practico. Correcto. Ok, entonces, ok. Sí, de ahí quiero ver, hay una que no sé qué verbo utilizar, por decir, I like prepare, no, de preparar soup, prepared the soup. Como like to, usted puede decir, por ejemplo, ahí acuérdese de separar los dos verbos, lo que usted me acaba de decir. Ajá. Like es un verbo, prepare o cook es el otro verbo. Ok, I like to cook soup. Correcto, así está bien. Ok, thank you. Thank you. Yo, teacher, no sé si puedo. Sí, claro, Diana, adelante. No sé si está bien estructurada, ¿verdad? Según lo que he entendido, eso de no juntar dos verbos, yo, si no me corrige, ¿verdad? He hecho dos, digamos,
I melt egg in the morning. Lo que quise decir es que yo preparo huevos en la mañana. No sé si está bien. Está bien hecho. Está bien. Uh-huh. Y la otra que hice, she's level limonade. Así como que ella prepara limonada, según el verbo que puso usted ahí, ¿verdad? No sé si está bien. ¿Cuál es el verbo que está utilizando? Level, ese donde es como que está exprimiendo y lo está como en un recipiente. Uh-huh. Yeah. Lemonade in the morning. Pues mire, gramaticalmente la oración está bien. Sí. Porque no me unió verbos. Lo único, acuérdese, es que cuando, como está hablando de ella, tendría que modificarme el verbo, ya sea con una S o dependiendo en la vocal que termine, así le tendría que hacer la modificación. Eso sería lo único. Sí le agregué la S, quizás no se escuchó, pero sí le agregué el levels, así como que al final, ¿verdad? Porque como termina en L, le agregué la S, no sé si está bien. Excelente. Ah, pues sí, disculpe, fue mi sonido entonces. Ah, pues estaría bien, Diana. Okay. Felicito, gracias. Gracias. Bueno, usted. Alexander, ya tenemos la otra. O pasamos a otra compañera. Sí, pasa otra, si gusta. Ya brindo la otra. Ah, vaya, gracias. Delmis, cuéntenos sus oraciones. A ver. Delmis es la que está trabajando, teacher. Ay, perdón, perdón, perdón. Gracias. Misael levantó la manito. A ver, Misael, cuéntenos. Yes, teacher. I like eat fried fish. Disculpe, repita la oración. I like eat fried fish. Ah, ok. Excelente, excelente. Vaya, mire. Ahí solo sería la sugerencia de que me separe los dos verbos. Lo que hemos estado conversando ahorita con Alexandra. Que me separe los dos verbos porque, por ejemplo, me está diciendo I like. Like sería uno. Likes. Me está hablando de usted mismo, ¿verdad? Yeah. A mí me gusta. I like it. Vale, entonces el primero es like, ese es un verbo. Y el otro es eat, por ejemplo, creo que mencionó. Entonces, esos son dos verbos principales, gustar y comer. Entonces, para que no me queden juntitos los dos, porque gramaticalmente no se podría, sepárenme el segundo, agregándole to, le voy a escribir, ¿cómo sería? To eat. Por ejemplo, sería I like to eat, así. Entonces, solamente agréguemele ese para separarlo. I like to eat fried fish. Correcto, excelente, excelente. Tengo otra para ver si está bien. Sí, dígame. She likes bland bananas and orange. Excelente, lo felicito, Misael. Ok, y la the next, my mother likes to taste hot bread. ¿Cuál era el verbo? My mother likes to. Aquí sería igual al anterior. My mother likes to taste hot bread. Le entiendo. Gracias, Misael. Están bien. Solamente era la sugerencia en la primera, pero lo demás está súper bien. Ok, teacher, thank you. Y le agradezco que está pronunciando la S al final en los verbos. Súper bien. Yes. Thank you, teacher. Maribel, ¿qué nos cuenta? Tengo una, es she's half potatoes free. Se me cortó un poquito el audio, disculpe, ¿me la puede repetir? She is half potatoes free. Ah, vaya. Ahí usted me quiere expresar que ella, a ella le gustan, por ejemplo, las papas fritas. Ajá, que ella hace papas fritas. Ah, entiendo, entiendo. Gracias. Vaya, en ese caso lo podría conjugar, por ejemplo, siempre así como lo ha hecho. She, que sería excelente el pronombre, y luego puede utilizar el verbo. She fries potatoes, por ejemplo. O ahí usted está diciendo, ella fríe papas, por ejemplo. She fries potatoes. O a ella le gusta freír papas. She likes
To fry potatoes. El verbo iría al principio, entonces, en este caso. Correcto, correcto. Ok. ¿Tiene alguna otra para que veamos y también la escuchemos? I love meat grill. Ah, mire, qué interesante eso. Solamente sería la misma sugerencia que a Misael y a Alexandra, que me separe los dos verbos que están al inicio. Porque como los dos verbos me reflejan acción, me los tiene que separar. I like to y el siguiente verbo. Por ejemplo, le voy a escribir. Repítame la oración, por favor. I love meat grill. I love meat grill. Ah, no, disculpe. Yo pensé que había otro verbo ahí. Su oración es así, ¿verdad? Como la que le acabo de escribir. Sí. Ah, ya. Vale. Entonces, en este caso, olvida lo que le dije porque no hay dos verbos. Lo que usted puede hacer es solamente darle vuelta. I love grilled meat. Se lo acabo de enviar. ¿Por qué? Porque grill es asar, hacer una parrillada, por ejemplo. Entonces, como usted está diciendo, a mí me gusta la carne asada o la carne a la parrilla. Entonces usted me tiene que cambiar el verbo a pasado, porque la carne ya está asada. Entonces me lo tiene que cambiar a pasado. Y por eso aquí le puse el verbo grilled en pasado. No se me preocupe por la conjugación con pasado, porque no es algo que hemos estudiado. Pero si usted a alguien le quiere decir, a mí me gusta la carne a la parrilla, usted le tiene que decir, I love grilled meat. Ok, gracias. A usted. ¿Nos quiere compartir alguna otra o pasamos a otro compañero? A otra compañera. Está bien. Mayra Elizabeth. No sé si es la misma, teacher. Yo soy Mayra Perdomo. Ah. Teacher, solo no sé si estaría bien. My sister bakes a cake. Excelente. Excelente, porque conjugó el verbo por hablar de tercera persona, me pronunció la S, súper bien. ¿Tiene otra? Es que no me recuerdo cómo se pronuncia hijo. ¿Cuál? Hija, para pronunciar hija. Hija de una, de que soy... Como decir mi hija, hija, mi hija. Ajá, como... My daughter. ¿My qué, perdón? Daughter. My daughter likes pupusas. Excelente, la felicito. Y le agradezco que también, al igual que Misael, me esté pronunciando la S al final. Thank you, teacher. Aquí estoy viendo que me han escrito Mayra Elizabeth, no Perdomo Rodríguez. Porque siempre, porque hay dos Mayras Elizabeth, ¿verdad? Yes, yo soy Corbera. Ah, vaya. Ah, pues usted, Mayra Corbera, me escribió Mayra No Perdomo. Gracias, gracias. Para ahí no confundirme con los dos nombres, le agradezco. Vaya, Diego ya nos compartió las suyas. No. A ver. Okay. I like fried chicken and hate fish. Excelente. No tengo ninguna sugerencia. Excelente. ¿Tiene otra? Yes. No sé. Sería chicken is protein. Repítame esa oración, por favor. Chicken is protein. Chicken is a protein. Ah, mire qué interesante. No había visto esa oración de esa forma, pero es correcto. Chicken
is a protein. Excelente. Gracias. Diego, ¿y qué le gusta a su mamá, a su hermana, a su hermano, a alguien de su familia? ¿Qué le gusta desayunar? Beans. Ármeme la oración de quien esté hablando y luego toda completita. Okay, my mother like beans. ¿Estás seguro que like sería solo like o cree que le hace falta algo? To like. Sería la S, likes. Ah, oh, okay, okay. El tú que me acaba de mencionar es si usted me hubiera unido dos verbos principales. Uh-huh. Si usted me hubiera querido decir like eat. Si usted me hubiera dicho my mother like to eat beans. Entonces, oh, okay. Ahí es donde me utiliza el tú para separarme uno del otro. Pero si solo me está utilizando un verbo, solo me le pone ese. Ok. Ajá. Pero excelente. ¿Sí? ¿Iba a decir algo más? No. Ah, vale. Lo felicito, Diego. Muchas gracias. Gracias. A ver, Fernando, cuéntenos. Cuéntenos sus oraciones. Hi, teacher. Ok. The first, my dad doesn't like to cook vegetables. Your father doesn't like to cook vegetables. Excelente. Okay, lo teacher. Felicito. ¿Qué más? Cuéntenos. The second, my mom likes to make layer bread. Lo felicito. Muy bien. ¿Tiene alguna tercera oración? Only that, teacher. Excelentes las dos. Y le agradezco que también me pronuncie la S cuando está al final de las oraciones. A ver, Pedro. Pedro ya nos contó las suyas. No, teacher. A ver, cuéntenos. My sister eats pupusas every morning, but I don't like it. I prefer eat pupusas only on weekend. Muy bien, miren, lo felicito. Está bien construida y es una oración bastante larga. ¿Tiene alguna otra? In the weekend, sometimes I prepare my own breakfast. Mira, si le pudiera dar los chócales, yo así, chócale, le haría, porque está súper bien. Lo felicito, gracias. Bueno, teacher. Ya no se usa eso de los chócales ahorita. Actualícenme. Yo sí lo uso. Ah, vaya, ok, va, está bien. No, Ronald ya nos dijo sus oraciones. ¿Verónica? No, ah, Ronald, a ver. La primera sería he cuts carrots and potatoes. Excelente. Y the next, I am baking a chicken. Repítame esa última, por favor. I am baking a chicken. You're making a chicken. Baking. Baking, como que está sí. Horneando el pollo. Sí. Ah, yes, excelente. Yes. Está muy bien, gracias, le agradezco, súper bien. Juan, veo que levantó la manito. Yes, teacher. Go ahead, Juan, thank you. Okay, my sister likes to prepare fresh salad at noon. Okay, ahí, ¿cree usted que le hace falta una palabrita? ¿Cuántos verbos sí. Tiene en esa oración? Two verbs. Entonces, si tiene dos juntos, ¿qué le hace falta? Two
But I say like to prepare. Ah, entonces disculpe, yo no la escuché bien. Ah, vaya, entonces sería correcto. Your sister likes to prepare. Así, así lo dijo, ¿verdad? Yes. Ah, vaya, pues disculpe, fue mi error. Gracias. Continúe. Carlos eats potato chips every day. Excelente. Mire, chócale también, lo felicito. Gracias, Juan. Thank you. I like to eat scrambled eggs every morning. Súper bien. Súper bien con la estructura y también con la pronunciación. Congratulations. Thank you. ¿Hay alguien más que quiera compartirnos sus oraciones? Yo, teacher. Thank you. I like to prepare pasta with chicken. Excelente. La otra sería, she fries a fish. Excellent. Very, very good. Thank you. ¿Tiene alguna otra? Vaya, esos dos excelentes. ¿Alguien más que nos quiera contar sus oraciones? Yo. A ver, thank you, Mayra. My sister fries. Catalina, perdón. A ver, Catalina. My sister fries chicken. Lo único sería la pronunciación del verbo, es fries. Fries. Correcto. My sister fries chicken. Excelente. Okay. And two, my friend doesn't like boiled carrots. Excelente. Carrots. No le gustan a su amigo entonces. No. And three, ajá. I like to add salt to boiled potatoes. Súper bien. Ninguna sugerencia, Catalina. Súper bien. Thank you. Thank you. ¿Alguien más que quiera compartirnos sus oraciones? Yo creo que ya estamos todos. Vaya, miren. Entonces, les sugiero que les puedo compartir estas imágenes en el WhatsApp por si los quieren mandar en el celular. Así practican los verbos, se van pues acordando de los nombres de las comidas porque mañana vamos a seguir platicando sobre esto. Entonces, pues hasta aquí nos vamos a desconectar. Les agradezco que se hayan conectado y descansen. So, good night, everybody. Thank you. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher.